Pero bueno, nunca me imaginé que íbamos a ser tantos en mi canal, pero nunca en la vida jamás de los jamases, os lo juro, que empecé a grabar con una cámara del iPhone 4 que se veía súper mal todo. Y buah, es que nunca me lo hubiese imaginado, de verdad, y estoy súper agradecida porque no me puedo creer que 20.000 cuchufletillos estén interesados en nuestro canal. Que 20.000 cuchufletillos nos aporte tanto cariño, nos aporte tanto autoestima, tanto amor, tanto felicidad. Y estoy súper, súper agradecida. Y os quiero mandar 20.000 gracias, 20.000 besos, 20.000 abrazos a cada uno de vosotros. Y que estoy súper contenta, de verdad, que estoy muy, muy, muy contenta. Así que ahora ya a por el próximo objetivo, que no sé cuál será. Por el próximo objetivo. Y nada, cuchufletillas. Hace un día de perros. Y eso que tenía hoy ganas de bajar con la Peque y con Jonathan. Porque a Jonathan le han dado la tarde libre. Bien, porque jope, o sea, estos días de Navidad el pobre ha disfrutado súper poco de la Navidad. Estoy jugando con Martina, por eso me reclamo. El caso es que Jonathan no ha disfrutado apenas de las Navidades porque ha tenido que estar trabajando prácticamente todos los días, ha echado muchas horas extras, más de las que normalmente suele hacer. Y bueno, lo bueno de todo es que ahora en febrero se ha cogido 10 días de vacaciones y las ha cuadrado para que caiga en la fecha de mi cumpleaños y pasarla juntos y hacer algo así, algo un poquito más especial. Así que estoy súper, súper contenta, aparte de que también estoy contenta porque he vuelto a mi cámara, mi cámara vuelve a estar arreglada, mi cámara vuelve a funcionar y estoy muy contenta porque aunque el iPhone me ha sorprendido por lo que yo tengo el iPhone, el iPhone 6S es el que yo tengo y tiene una calidad de imagen buenísima, de verdad, cuchufletillos, me ha sorprendido gratamente. Muy muy buena, eso sí, ocupa bastante, pero aunque la externa, la interna, perdonad, es un poco malilla porque tiene peor calidad, obviamente, pero la verdad es que estoy muy contenta, lo que pasa es que pues a mí me gusta coger mi cámara, grabar con mi cámara, luego es más fácil de exportar los vídeos al ordenador, no es tanto jaleo, ¿no? Así que estoy muy contenta, aunque como el mes que viene es mi cumpleaños y bueno, tengo unos ahorrillos y eso de que me han dado dinero por Navidad y que mi cumpleaños me darán algo y tal. Estoy pensando en cogerme una cámara que tengo muchas ganas de pillármela desde hace mucho tiempo. Pero bueno, no sé, no es seguro porque también necesito ropa. Hace mil años que no me compro ropa. Y también me gustaría irme un día de compras, así que eso, una cosa u otra. Así que no sé. Nada es seguro, así que ya lo veremos. Y también estoy muy contenta porque seguramente mañana le cambie un compañero a Jonathan el turno de trabajo y tenga libre la tarde también. Y hemos pensado en ir a patinar sobre hielo con nuestros amigos y estoy súper ilusionada porque me encantaba antes ir a patinar sobre hielo. Era algo, un hobby que tenía y que era uno de los deportes que me gustaba practicar y me lo pasaba tan bien, aunque acabase con los dolores de pantorrilla, increíble, pero es que, y de culo, de pegarme tortazos, pero es que me lo pasaba tan bien que no sé qué hemos pensado en ir. Aparte, le he dicho a mi abuela que a lo mejor íbamos a ir y me ha dicho que no le importaba, que ella se quedaba con la niña, que en su casa se porta muy bien, que no hay ningún tipo de problema. Así que a ver si hay suerte y viene hoy Jonathan y nos dice, sí, mañana vamos.
a patinar sobre hielo. Y luego me gustaría salir a andar o a hacer algo, pero es que hace un día, bueno, mira, ahí Martina está cotillando la calle porque le encanta cotillar la calle. Le encanta. Tengo que limpiar los cristales porque de que ha granizado, ha nevado y tal, tengo los cristales hechos una caca. Pero es que Johnny dice que limpiarlos en diciembre es una mierda porque dentro de 4 días van a estar igual de sucios. Mirad qué cielo más negro hay. Espero que no llueva ni granice ni nada hoy. Porque me apetece salir a la calle con Marti. Qué hija. Y bueno, pues nada, estamos aquí de mañana de juegos, por así decirlo. Estamos jugando con todos los juguetitos que nos trajo los Reyes Magos para jugar. Que es que estamos como colapsados, estamos como que no sabemos qué coger, no sabemos qué jugar. Tenemos tantas cosas para jugar que bueno. Y bueno, solo le trajeron 3 cositas a Martina. Luego mis abuelos le dieron dinero. Y bueno, pues mis tíos ya se lo dieron en Papá Noel. Y solo le hicimos regalo nosotros en Reyes Magos. Bueno, a mi padre también, pero todavía no lo hemos visto, entonces no le ha podido dar. No somos partidarios de hacer muchos regalos en lo que es los Reyes Magos. Creemos que pierde como un poco la esencia, que los niños pequeños no acaban disfrutando, que los niños pequeños no se acaban enterando de nada. Martina todavía es muy pequeña y si le pones muchos juguetes es que va a pasar de todos porque no va a saber ni con qué jugar. Y eso es lo que pasa normalmente. Yo prefería de pequeña uno, pero que me encantase, me encantase, me encantase y jugase con él hasta morirme de el aburrimiento. Gracias por cerrarme la cortina, hija. Que no, que me trajesen 1000 juguetes y que no me gustasen, que fuese picoteando y tal. Creo que lo bonito es hacer poquitos regalos, que los disfruten los pequeños y sobre todo el mejor regalo que le podemos dar es nosotros jugar con ellos, sacarles a pasear, darles una vuelta, ver una película con ellos, llevarles al cine, al teatro y esos son los mejores regalos, la verdad. Así que la verdad es que le hemos hecho pocos regalitos por eso y tan contento. Ella tan contenta con sus cositas. Tampoco entiende mucho Martina. Y a la edad que está Martina, veo que hay juguetes que son a partir de un año, que los veo como que todavía Martina no entiende lo que es, que no le va a hacer mucho caso, que no, es que no va a saber jugar con ellos. Y los de que son más pequeños, que son así de Fisher Price y tal, los veo como muy de bebé y que no le va a hacer tampoco caso. Entonces, no sé. Ahora le gusta mucho lo que son los encajables, los cubitos. Esto los está haciendo mucho caso. Esto que va con este cubo, el cubo este. Y es para meter estas piezas. A esto le gusta mucho a Martina. Estos encajables le gustan mucho. Espera que te lo saco, hija. También le gustan los Mega Bloks. Estos le gustan mucho. Esto, por ejemplo, pasa más de ellos. Sí que de vez en cuando juega con su padre a pasársela, pero. Y del Robby Robot también pasa bastante, la verdad. Y por ejemplo, de las cosas. Esto solo trajo Papá Noel, que él solo le trajo una cosita en casa. Y es lo que más caro nos ha costado de todo, la verdad. Y es de lo que más pasa. De lo que más pasa. No le hace mucho caso. Pero por ejemplo, este, el maletín del médico, sí que le hace mucho caso. Le gusta mucho. Hoy tiene canciones, música, puede guardar cositas. Su muñeca y su eso también le hace mucho casito. No muerdas eso, hija. Mira, mete la piecita. A ver cómo la mete la nena. Y luego la cocinita. La cocinita. Bueno, este también le da muchos abracitos, muchos cariños.
Le da besito, le lleva para arriba, para abajo. También la mete en el carro del bebé. Le da de comer. Bueno, este también le gusta mucho. Y por ejemplo, la cocinita nos valió 20 euros solamente, cuchufletillas, 20 euros, que era súper poco. Y encima es ecológico, es todo reutilizado, como se llame. Y está genial. Te viene con 12, no, 17 accesorios. Lo que pasa es que están desperdigados por casa. Por ahí está una tapa, aquí está un plato. Yo es que ya no recojo los juguetes hasta por la noche, porque es recogerlos ahora y Martina me los va a tirar dentro de nada. Y mirar qué bien anda ya mi niña. ¡Vamos, vamos! ¡Ole, ole! En contraluz no se ve nada. Bueno, ahí va, hay platos, macarrones. Adiós. ¡Ay, ay, ay, ay! Y nada, cuchufletillas, hoy me he levantado súper, 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 hiper, mega pronto. No sé qué me pasa, que últimamente me despierto a las 5 de la mañana, cosas así, y ya no entro en sueño, ya no hay manera de dormirme. Así que ya me quedo despierta, me he duchado, me he arreglado. Y he editado dos vídeos que ya los veréis antes que este, yo creo, porque los he programado ya para el sábado y para el domingo. Así que estoy muy contenta porque la mañana como que me ha cundido, porque también he recogido y todo. Así que estoy muy contenta porque me ha cundido mucho la mañana. Y nada, voy a hacer de comer para Martina patatitas con judías verdes y una zanahoria. La zanahoria la tengo que partir así porque si no, no, no sé por qué no se la come. Se aparte en cachitos chiquititos. Y a Jonathan le voy a hacer macarrones con chorizo, salchichas y bacon. Y yo tengo que se me está descongelando ahora mismo unos. Bueno, ya están descongelados, básicamente. Bueno, ya está descongelado. Son unos filetes de ternera que me voy a hacer a la plancha. Como veis, tres comidas, así que vaya tela. Y voy a preparar la comida de Martina para dársela prácticamente dentro de nada, porque ya son las dos van a ser, las dos. Así que nada, me voy a poner con ello cuchufletillas, que ya llevo aquí como 13 minutos dándole al pico. Dándole al pico. No puede ser. No puede ser, cuchufletillas, que luego se hacen eternos los vlogs. Yo no sé si os aburro, os mato, si me veis por la noche o dormís conmigo porque os aburro y os entra sueño. Porque vamos, ¿cómo me lío? ¿Cómo me lío? ¿Qué estás tocando ya? ¿Eh? Vamos a ver dónde está el caldito. Johnny va cantando, susurrando un rap. Porque tu forma de vida es el rap. Es el rap. Bueno, cuchufletillas, ahí estoy yo. Vamos a ir al centro comercial. Vale, pensé que ibas a decir al zoo, ¿sabes? Sí, hombre, vamos a ir al zoo. Vamos a ir al centro comercial. No sé. Bueno, en un principio sí. Porque es en el único sitio donde no hace frío y se está caliente. Pues, pero vamos a una vuelta, ¿no? Sí, vamos a dar una vuelta, pero hace mucho frío. Mucho. Qué mal me queda el gorro, ¿no? Unas 10 cositas aquí. Pues, pues. Y eso, vamos a dar una vueltecita. Charcos. Charcos guarros y mojados. Y bueno,
tengo antojo de aceitunas. No sé, pero quiero aceitunas. Y las quiero ya. Quiero de esos que son como quimbos. Qué rico. Preñas. Las preñas. Preñas se llaman en Alicante. Por lo menos. Aquí, cuando he dicho preñas, me han mirado como raro. Pero yo en Alicante, cuando viví allí, se llamaba preñas. Y eso, que hoy Jonathan ha librado por la tarde. Y creo que mañana al final sí que le van a dar la tarde, así que iremos a patinar sobre hielo. Ya hemos estado cogiendo los guantes, que él se quiere apoderar de los míos, que es una S, que los suyos es una L. Están en mi cajón. Y dice que es que le queda mejor la S que la L. Claro. Pues pero es que la S son míos. Yo tengo la mano muy pequeña, la L no la puedo usar. Me da igual, están en mi cajón. Pero porque son iguales y me habré confundido. Me da igual, están en mi cajón. No, lo siento mucho. Pero no. Te vas a comprar unos con ojitos de esos que mueves el guante. Ay, yo de pequeña los tenía y me gustaban mucho. Sí, pues esos no, que son caros. Y nada, pues eso. ¿Tienes ganas de mañana ir a patinar? Sí. Dice que le da penita dejar a la niña con mis abuelos. A ver. Pero yo cuando la dejé para ir a la peluquería, bueno, tampoco fue mucho. Fueron 2 horas o 3. Y estaba súper bien, luego no se quería venir conmigo la tía. Estaba ahí con mis abuelos, como mis abuelos están todo el rato detrás de ella. No. Luego tiene allí juguetitos y eso y tampoco, pues siempre está entretenida. Pero yo le da cosita que sea para irnos a pasárnoslo bien, no para algo urgente, ¿verdad? No sé, me da penica, pero yo sé que va a estar bien, a ver. Pero... La abandonamos. No. La estás excitando. ¿La estás? Excitando. Mala, mira. A ver qué más puede ser. Mira, se la pone papá. Martina, yo soy tu padre. Ay, no, no, ya, ya. Pues tranquilita que estaba yo aquí. Mira que hemos visto, el circo de Mickey Mouse. El circo de Mouse. De bueno, que van personajes de dibujos, vaya. Y queremos llevar a la Chochi, ¿verdad? Sí, pero tenemos que ir este día. Porque es 2x1. 2x1, y la Martín no paga. La Martín no paga, sí, solo pagamos uno.